Ando mal. Bueno, ahorita chico. Este es el stream de la tarde. Lo tuve que hacer para poder terminar esto a tiempo. No sé cuándo vuelvas a un stream, pero el de hoy va a durar un ratón, pero grande. Voy a comenzar con el laberinto. No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero este es el laberinto. Me lo estoy pensando mucho en hacerlo porque se ve muy, muy, muy difícil. Pero lo puedo tomar como base. Ok, ¿qué voy a hacer? Primero, estructura. Entonces, que tuve que sacar cálculos para hacerlo bien. Vamos a empezar por aquí. Dos, uno hacia abajo. Ah, ok, este es el hueco. Uno, dos, uno hacia abajo. Resulta que no me deja sacarlo. Ahí está. Extraño que me deje ponerlo chueco. Ahí está. 1, 2, 1, 2, 1 hacia abajo. Otro hacia abajo. 1, 2, 1. Es así, como digo, es imposible que me quede bien esto, pero si puedo hacer lo más básico de del laberinto, creo que puedo lograrlo. A ver, vamos a hacer esto. Son tres cuadros, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10.
Ok, lo que voy a hacer es seguir la salida. La forma más fácil de crear lo básico del laberinto. Uno, dos, tres. Uno. Ah, y aparte de toda la gravedad, ¿cómo le hago? Me desespera que se vuelva a hacer grande. Uf. Uno, dos, tres. A la mitad. No saqué el chat. De paso también verifico cómo va todo. Me robó el chat de aquí. Como siempre, nadie. Bueno, vamos. Me duele el dedo. Okay, ya. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a salir uno para arriba. Oh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Esto es un cuadro o dos? Creo que es uno. Oh, es un cuadro hueco.
Este es un cuadro de grosor. Ahora hacia abajo. Esto mide un cuadro. Ay, creo que ya eché a perder el laberinto y apenas estoy comenzando. Le voy a poner a editar nomás para que deje de hacer eso de salirse. Sí, está mal ya. Que es imposible seguir la línea. Porque las líneas estas valen un cuadro y el espacio vale dos. Y en el mío valen dos y el espacio un cuadro. O sea, para que yo pudiese hacer este laberinto, las paredes tendrían que ser un cuadro de delgado. Quería usar este laberinto, pero no creo que pueda funcionar. Uf, se me va a complicar mucho. Bueno, voy a yo creo que lo que voy a hacer es que voy a primero hacer la salida y la entrada, y luego yo voy a hacer el laberinto. Así va a ser mucho más fácil, porque si me baso en un laberinto hecho, se me va a ir todo el año.
Voy a hacer unas migajas de pan por aquí porque presiento que cuando lo termine vamos a ver por dónde voy a ir yo. Así que voy a duplicar flechas, guías. Ah. Uy. Flecha guías. Se vuelve un objeto universal. ¿Dónde le pongo? Invisibilidad. Le voy a poner en esa sección. Es que las flechas en sí no llevan ninguna. Pues ninguna. De estas. Bueno, voy a dejarle aquí en Sprite. Ay, me duele la cabeza. Transparencia, no. Sprites. Imagina si las paredes se movieran de por sí, ya se ve difícil. Más para mí que yo tendré que hacerlo. Capas, audios, otras escenas. ¿Le habré puesto mal? Supongo que sí. Ahí está. Efectos. Sí, le puse mal. Oculto se llama. Uy, pero no puedo usar. Ah, sí, pero es flecha. Uf, me asusté. Esto yo lo puedo usar para saber por dónde ir. Y así no tener problemas. Aún no lo termino, pues me falta. Pensar que va a ser de este tamaño. Así que adelante. Aquí termino.
Seguimos a la izquierda, 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 izquierda. Ay, ni me anunció el stream ahora, ¿o qué? Sí, supongo que los mensajes vienen después. Hay que evitar usar mucha estructura si no es necesario. Tengo que tener cuidado de no bloquear el camino. Sí, así, 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 así. Más complicado de lo que debería de ser, ¿no?
No me gusta que quede así, pero bueno. Voy a poner este aquí. Esto vamos a hacer hacia abajo. Este hacia abajo. Puedo copiar partes ya prehechas para no tardar. Intento que no haya callejones sin salida hasta el final, para que cuando se recorra no pase lo que normalmente pasa en los laberintos, que cuando llega uno a la orilla se va y empieza a ver las esquinas bloqueadas y nomás se va para el lado donde no esté. Aunque también en un laberinto es muy difícil hacer que se vea difícil, como si hubiera reglas muy estrictas para moverse. Estoy un cuadro por debajo donde debería, me estoy dando cuenta. Creo que ese espacio extra que puse aquí, sí lo necesitamos. Vamos a ver aquí. Pero no lo voy a hacer muy estricto el mapa, o si no, tendría que iniciarlo cada vez que me equivocase. Mientras el conejo quepa, no hay problema. Así que mientras ningún campo sea de un solo cuadro, no debería de haber nada que temer. Aquí está, vamos por aquí. Aquí puedo hacer un bloqueo.
Voy a quitar los grids un minuto para poder ver. Porque si no, no veo nada. Mejor no. Iba a ponerlo así también al final, pero no. Voy a volver a poner los gritos. Está uno por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá. Y ahora copio este patrón. El laberinto tiene de todo, no es como el que estoy haciendo. Estaba resolviéndolo, pero me perdí. Si estoy con mucho silencio es porque tengo que pensar cómo voy a hacerlo. Y aparte no quiero estar hablando durante 2 horas diokis y lastimarme la garganta, porque ya estuve transmitiendo hoy mismo y duré otras 2 horas hablando y ya se me oye la voz ronca.
Así que, bueno, pues eso. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Es así. Corriendo, zigzag, zigzag. Adelante. Adelante, caminante. Vamos a este. Y así está bien. Ah, no. Ya me hacía extraño. Dije, sí está bien, pero rompí la regla porque era un 3x3. Pero como no había problema, lo quise dejar así. Y ahora ya vi que ahora es el problema. Bueno, vamos a ver por aquí. Haría orugas, pero bueno, como le dicen caracoles, pero tardan mucho. Voy a hacer un caracol nomás aquí para que no digan que no le eche nada de ganas. A ver. Otro aquí. Otro acá. Otro aquí, no, está un poquito más pequeño. Otro aquí. Otro acá. Otro aquí. Otro acá.
Bueno, esto ahí está. Voy a hacer otro acá. Ya que lo hice, pues porque no hacerlo de los dos lados. No sabía que las figuras hacían esto, pero se supone que debería poderse hacer esto. Aunque 180. Listo. ¿Cómo eran los dobrados? Esos son los 10, ¿no? 180 a los 360 es un giro. Qué raro. Bueno, no importa. Solamente tengo que voltear a estos. Y voltear estos. Algo salió raro aquí. Bueno, un poquito más chiquito este y más grande. No sale exactamente igual, pero que quieren quedar. Ahí está. O sea, este más grande. Debo evitar hacer cuadros innecesarios. Vamos por arriba. Uy, lo que me falta. Y apenas llevo un cuarto de todo esto. Y eso que estoy haciendo mucho, mucho clonado, ¿eh? Cuidado.
Estoy descansando un poco la vista. Es que las secciones de tres cuadros me están mal acomodando las piezas, pero ni modo. Tendré que dejar espacios huecos para compensar el espacio. Bueno. Vamos para arriba y luego para abajo. ¿Cuánto llevo? 29 minutos. Me está doliendo ya. Creí que iba a durar hasta las 7, pero... Ah, no, de hecho falta media hora. A las 7 dejo esto. Ok, aquí hacemos el hueco. Hueco, hueco, hueco. Ahí está. Vale, por aquí, en la parte de abajo. Un cuadro por aquí. Okay, nadie. No voy a hacer. Mientras más me canso, más simplificado lo estoy haciendo porque de plano no. Ahí.
Y uno pensaría, bueno, agarro un cuarto del mapa, lo giro y lo hago 4 veces. Pero aquí no se pueden hacer esas cosas. Lo cual pone todo más difícil. Voy a hacer que se bloquee esto. Y esto los voy a llevar hasta el otro lado del mapa y voy a bloquearlos todos. Mojojojo. Ahí era el otro. Ahí está. Y este lo voy a dejar con 1 centímetro para que se pueda salir, pero no va a haber nada. Ah, este es un punto de valor, me equivoqué. ¿Dónde está esto? Okay. Ay. Lastimé otra parte. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi cuerpecito. Esa no debía salir. Lo siento. Tengo que bloquear. Sí. Listo. Bueno. Voy a continuar. Ahí está. Como ya me dio una flojera mortal y sinceramente no le veo caso, voy a hacer este laberinto mucho más corto. Gracias.
este y este. Y lo extiendo. Y lo extiendo. Y lo extiendo. Este. No. Ahí está. Bien. Ahora. A ver si lo voy a bajar. Este. Es como hacer una ciudad solo que sin población. A ver. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Porque se está oyendo muchas voces afuera. Una hora. Me falta media. No voy a terminar para hoy de todas maneras. Será el otro lado. ¿Cuánto llevo? La mitad. Y eso que metí mucho relleno. Respirando hondo. Un
Vamos a colocar por aquí. Este por acá. Este por acá. Creo que no debería hacerlos de tan poco espacio. A ver, uno aquí. El otro acá. El otro aquí. El otro. Espérame tantito. Voy a bajar un poco el volumen para. Ahí está. Y el otro, el audio del escritorio. No hay audio de escritorio aquí. Extraño. Supongo que el de YouTube sí era el ruido que se interfería. Algo así. Sí, era así. Uf. Buen ánimo. Está. Creo que había una manera de hacer una espiral aquí. Una espiral que pasa por aquí. Pero por. Ah, no, porque aquí va a cubrir. No, no se podría. Voy a hacer una pequeña fisura aquí. Entonces me voy a colocar aquí. Está checando mi voz. Ya, ok.
Por acá, por acá. Aquí está la estructura. Thank you.
Voy por aquí. Falta mucho laberinto aún. A ver. Ah, perfecto. Ah, estaba todo fuera. Quité la pantalla. Pero no lo quito mucho tiempo. Yo continúo con eso. Para no haber quitado esto, aunque de todas maneras hay tanto tanto video que no me extraña. Sigo haciendo esto porque tengo que terminar. Para poder terminar el primer mundo ya. No es que sea difícil, pero tedioso solo es. Ya me tiene muy fastidiado. Qué cansado esto es. Si oyen voces de fondo, son los pájaros cantando. Cacareando porque siempre tiene un chisme a la mano.
Ya quedan 8 minutos. Y bueno, hice más de la mitad, así que tampoco está tan mal. Que voy a hacer una espiral gigante, creo. Aquí estos dos chocan. Por aquí abajo.
Me equivoqué de botón. Ay, le pegué. Vamos para arriba. No, 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 no. Me esquivé todo el rato. Bueno, ya lo voy a dejar así, estoy cansado. Luego continúo con el laberinto, o lo voy a continuar fuera de cámaras, que es más cómodo. No voy a decir que espero que les haya gustado, porque hasta a mí se me hizo tedioso. Pero bueno, así pueden ver que no es el laberinto de la nada, sino a mano, uno por uno. Sin nada más que decir, yo me despido. Bye bye.